A ver, espérame, Verónica. Verónica, lo que estás diciendo es un disparate, mijita. ¿Pero cuál disparate, papá? Tú fuiste policía. ¿Qué otra evidencia necesitas para llegar a la conclusión a la que yo llegué si ahí lo dice? La amenaza está escrita, no lo dije al aire. Papá, Gustavo pudo haber fingido perfectamente lo que me dijo. Ay, por favor. Entiéndeme una cosa. Secuestran a Cintia para vengarse de Gustavo. Ajá. ¿No? Después de que él ve que yo ya estoy fuera de peligro, no quiere volverme a exponer. Está más claro que el agua, papá, por favor, entiéndeme. Verónica, ¿sabes qué? Espérame aquí, ¿sí? Espérame aquí, voy a hacer una llamada y luego discutimos este asunto. ¿Quieres? ¿De acuerdo? Lo que tú quieras, pero yo creo que ya no hay nada que discutir. Bueno, por favor, Verónica, espérame aquí, por favor. No te vayas a ir. Enseguida regreso. Bueno. Ramiro, ¿cómo estás? Habla Gustavo Velasco. ¿Qué quieres? Quiero darte buenas noticias. De hecho, después de meditar... He decidido devolverte la lana que tenemos pendiente. Ah, pero eso sí, va a ser a plazos. La lana va a estar disponible por partes y en periodos de tiempo extendidos. Digamos que esta tarde, ¿te parece? Voy a hacer el primer abono para que todo esté perfecto. ¿Y por qué ese cambio de actitud? Digamos que quiero que las cosas se arreglen, que todo esté claro y limpio y que no tengamos ningún problema tú y yo. De hecho, te voy a mandar varios de los coches que tenemos. Mira, Gustavo, Gustavo. Ahorita no puedo atenderte. Nos vemos en la noche en la casa, voy a checar lo del abono. Si quiere, le doy una señal a los hombres para que les caigan. Espérate que se vayan los vendedores. Me agarramos a este imbécil. ¿Dónde está Froilán, carajo? Se salió antes que yo de la clínica. Yo pensé que venía para acá. ¿No quieres saber cómo está tu esposa? Bueno, mira, pues, por un buen rato no nos va a dar ningún problema. Aunque sí, dice Aranguren que tenemos que tener mucho cuidado con que ningún médico vaya a revisarla. Así que me pregunto cómo le vas a hacer para controlar a... Ya, cállate, refugio. Ya, déjame solo. Tengo cosas más importantes que resolver en estos momentos. Sí, buenas tardes. Con el secretario, por favor. Créeme que no me late la idea mucho, pero tengo que hacerle creer a Ramiro que se los voy a devolver todos. Me quiero ganar su confianza. Quiero llegar al fondo de esto, Mateo, de una vez por todas. Ven, chequemos lo del carro. Oye, ¿te puedo preguntar algo? ¿Por qué no te casaste con la nena? Digo, no te lo estoy haciendo como un reclamo. Solamente quiero saber, ¿no tienes otra mujer o sí? No. No te quiero presionar, de verdad. Te lo pregunto de corazón, de vida, porque quiero saber por qué la vida es tan injusta, por qué nos pasan todas estas cosas a los seres humanos. ¿No sabes lo que daría porque alguien me quisiera como te quieren, nena, a ti? ¿Lo dices por Verónica? Sí, lo digo por ella, por todo lo que he vivido, por mi sufrimiento, por el sufrimiento de ella, por la impotencia de no poder estar juntos. Por todo. ¿No sabes lo que daría por estar con ella? No estar con una mujer que uno ama es como la muerte. ¿Sabes qué? Vamos a trabajar. ¿Ah? Pues, dame la vida. El trabajo es lo único que te va a ayudar a olvidarte de Verónica. Mira, te pusimos una palanca aquí para que puedas abrir desde adentro. ¿Eh? No era cierto, ¿verdad? Era mi intención, pero no pude. No le puedo hacer daño al hombre que hizo todo por salvarme. Es que no te puedo hacer daño.
hija, perdóname que me haya tardado. Vero. Que alguien te acompaña, alguien te protege, alguien que no podemos ver. ¿Alguien como un espíritu? ¿Como un ángel guardián? Bueno, si quieres llamarle así, el caso es que está protegida, Inés. Espero que sea algo importante, Antonio. Tuve que suspender una junta con el jefe de seguridad para venir a verte. Necesito que actúes en contra de un integrante de la brigada. Vamos a investigarla por procedimiento ilegal, por negligencia, por enamorarse y defender un delincuente. Quiero que te asegures que quede suspendida de su trabajo lo más rápido posible. ¿Quién es? Mi hija, Verónica. Aquí, exactamente. Cabo. Ven, hijo, ¿podemos hablar un momento? Claro, tío, ¿qué pasó? Gustavo, yo conozco al padre de Verónica. ¿Ah, sí? ¿Y eso? Lo conozco desde hace años. De hecho, lo veo con cierta frecuencia. Claro que quién iba a imaginarse que Cintia era la mismísima Verónica, ¿no? ¿Qué me quieres decir? Gustavo, Antonio es un hombre muy turbio. Yo siempre sospeché que estuvo en negocios sucios cuando era policía. Y él puede llegar a ser una persona muy peligrosa. Yo solo te quería pedir que tuvieras mucho cuidado con él. Pues te lo agradezco, digo. Dudo que él y yo nos volvamos a ver ahora que Verónica y yo. Hola. Hola, padre. Hola, ¿qué tal? Quisiera hablar contigo, que aclaremos un par de cosas. No sé si se pueda. Luego nos vemos, Gustavo. Piensa en lo que te dije, por favor. Hasta luego, padre. ¿Qué quieres? Que quiero que me digas la verdad. Que no te robaste esos 30 millones, que nunca te rendiste, que en realidad todo lo que hiciste fue para protegerme, ¿no es cierto? ¿Verdad que fue por eso?